recibiendo a Alejandra Marcieri, se trata de la secretaria de Protección Ciudadana, asumió en el día de ayer, si no me equivoco. Ante todo, Alejandra, buenos días, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, me imagino que mucha expectativa en esta nueva gestión, desde vos, desde el gabinete y, bueno, obviamente desde la gente, ¿no? Los que somos, los que transitamos y vivimos acá en Tandil. Contanos un poquito. Sí, la realidad es que estamos hablando de un área que es muy sensible, no solamente para el gobierno, sino para el vecino, ¿no? Que es el en el que en el cotidiano se puede sentir o más o menos seguro, y el que está continuamente intentando transmitirle al gobierno comunal, que es el gobierno de cercanía, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cómo se siente. Bueno, y en función de eso, nosotros desde el gobierno comunal, que tenemos un rol importante que está ligado a la prevención y a brindarle herramientas a nuestras agencias de seguridad que tenemos cercanas, para que ellos puedan dar una respuesta no solamente preventiva, sino acortar los tiempos de reacción en los momentos que más se necesitan. Entonces, calcula que las expectativas son enormes, el trabajo es mucho, pero bueno, las ganas, la predisposición, el entusiasmo por hacer está, por lo menos de este lado y del equipo que he empezado a conocer, están con muchas ganas de trabajar. Evidentemente son muchos los desafíos. ¿Por dónde pasarían esos ejes centrales de la gestión? Y los ejes centrales de la gestión pasan ahora por redefinir un plan estratégico comunal, que para ello también viene la semana que viene gente del Ministerio, que se basa fundamentalmente en retomar el diagnóstico, que el diagnóstico va cambiando. Tenemos un diagnóstico ahora que me llegó en el día de ayer, que va desde junio del 2023 a mayo del 2024, o sea que está fresquito, que es lo que comúnmente llamamos el mapa del delito, pero bastante más completo, que nos va a permitir a nosotros desde el gobierno municipal tratar de establecer estrategias, ¿sí?, y acciones netamente preventivas y territoriales, teniendo en cuenta sobre todo una mirada muy sociourbana. ¿Qué podemos hacer de lo sociourbano para colaborar? ¿Qué podemos hacer con los recursos que manejamos, que son de nuestros vecinos, más los que nos acercan del Fondo de Fortalecimiento, para brindarles herramientas tecnológicas, operativas, a las fuerzas de seguridad, para que puedan estar en la calle fundamentalmente recorriendo con esta nueva patrulla de comando, tratando de brindarle las, reitero la palabra herramienta porque es fundamental, y a la vez estar cerca del vecino y viendo de qué manera podemos, aquellas cosas que son evitables, que realmente lo sean, porque dentro de toda esa estadística hay una serie de hechos, que algunos son delitos, otros son cuestiones conflictivas que podrían derivar en delito o en situaciones de violencia, que se configuran y se tipifican como hechos con mucha posibilidad de ser evitables, ¿sí? Creo que sobre eso tenemos que poner el foco. Si tenemos una estadística que nos está marcando que esto es prevenible, bueno, tenemos que trabajar sobre esa prevención fuertemente para que no lleguemos a lamentar ningún hecho que sea un poco más importante. Alejandra, hablaste de bueno, un mapa del delito. ¿Eso lo recibís de provincia? ¿Cómo se maneja en eso? Porque sé que ustedes aportan también a ese mapa. Ese mapa lo elabora el área de criminología de la provincia, el área de seguridad de la provincia. Lo elaboran ellos con datos que remitimos desde la ciudad. Obviamente la mayoría de los datos son producto o son elaborados desde la departamental y acercados y involucran tanto lo urbano como lo rural. Por eso también dentro de este plan estratégico, yo lo escuchaba a Néstor, vamos a tener que darnos un debate, juntarnos, sentarnos y ver qué es lo que tenemos, con qué disponemos y dónde podemos acompañar en todo lo que tiene que ver con la patrulla rural. Y tiene datos demográficos, de horarios, de circuitos, de tipología del delito, de situaciones de violencia, de reiterancia en algunos espacios. Ese mapa te muestra cómo se distribuyen determinados hechos en zonas comerciales, en zonas de producción, en barrios vulnerables, cuál es la tipificación. Y todo eso es un insumo importantísimo para sentarse, el doctor Aguza lo sabe bien, un buen diagnóstico hace una buena planificación, y es lo que vamos a empezar desde este jueves próximo. Se acercan ellos con este mapa y además con el servicio multiagencia que es tener en nuestra ciudad el 911 conectado directamente con el servicio de monitoreo. Este diagnóstico evidentemente también va de la mano con los recursos
Básicamente, bueno, hay un aporte desde lo económico que realizan los vecinos de Tandil, pero hay algo que es inevitable y tiene que ver con la cantidad de personal policial disponible patrullando en las calles. ¿Cómo se va a subsanar justamente ese gran problema que es la falta de presencia policial en la calle? Sé que las últimas gestiones que se realizaron de la Secretaría de Protección Ciudadana justamente están en solicitar más efectivos. Eso ya escapa a la órbita municipal. Cuando vengan la semana que viene, otra de las cuestiones que tienen que analizar es esta nueva patrulla de comando, si realizan o no los 200 kilómetros diarios de patrullaje que tienen que realizar y de qué manera se hace, el nivel de respuesta que tienen, los llamados al 111, y yo creo que ahí en esa reestructuración van a tener que ver el personal, porque podemos tener los móviles disponibles, podemos poner el mayor esfuerzo en acelerar las reparaciones, que son responsabilidad prácticamente del municipio, porque es quienes ponen el recurso para el combustible, para las reparaciones de los vehículos. Pero si no tenemos gente que los maneje, se va a hacer bastante difícil poder dar respuesta a una parte operativa. Esto es importante destacar. Este plan integral tiene dos partes, una parte de prevención, ¿sí?, y acompañamiento del municipio, y una parte operativa, que es la parte que hacen las fuerzas de seguridad en cuanto al abordaje del territorio. Y ahí están los recursos que nosotros tenemos que aportar para garantizar eso, y que el recurso humano también tiene que aportar la provincia para poder dar respuesta. Estamos hablando con Alejandra Marcieri, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana. Hablaste de el contacto directo entre monitoreo y 911. Sí. ¿Cómo se va a dar este contacto? Y la otra pregunta es, si es 911 o el 101, atento a, digamos, la diferencia que hay de quien conoce Tandil como quien atiende el 101 y no tanto conocimiento de los que atienden 911. Mira, el 101 muchas veces te responde en el Mar del Plata cuando llamas al 101 y se deriva el llamado a Tandil. El servicio 911 lo que nosotros nos va a permitir, y este servicio multiagencia, es poder ver desde el centro de monitoreo, a través de aportes tecnológicos que hace la provincia, en tiempo real, si los móviles que están dentro de esa... cuadrícula era antes, no sé cómo se dice ahora. Se llama cuadrícula o zona, pero dentro de ese diagrama operativo que tiene que hacer las fuerzas de seguridad, te permite ver si están circulando, qué cantidad, a la velocidad que van, y si en algún momento hay algún hecho delictivo que tengan que proceder a lo que se llama reacción en lugar de prevención, porque hay un equipo de prevención y un equipo de reacción. Si tienen que estar en momentos de reacción, están conectados con el servicio de monitoreo y se puede hacer el rastreo y el seguimiento del servicio de monitoreo colaborando con las cámaras que nosotros tenemos, que en estos momentos son 739 cámaras, para poder hacer un seguimiento y acompañamiento al equipo de policial. Eso va a ser muy bueno porque va a ser en el momento, ¿sí? Y va a colaborar mucho con ellos, y a la vez vamos a tener nosotros también una mirada atenta a qué se está haciendo dentro de cada una de las cuadrículas. Vas a ver el móvil parado, vas a ver el móvil circulando, vas a saber a qué velocidad van, vas a tener otro tipo de acompañamiento y a la vez de monitoreo sobre lo que se está haciendo. Habló de 739 cámaras, ¿cómo se está o cómo va a ser la nueva etapa? Todo lo que tiene que ver con monitoreo, el tema físico de todo esto, el edificio que tienen para el centro de monitoreo, ¿qué es lo que tiene previsto al respecto? Lo que tengo que elaborar también, aparte del plan, tengo que volver a hacer todo un trabajo para que la provincia me envíe el fondo de fortalecimiento, un plan de inversiones. Dentro de ese plan de inversiones pienso juntarme con las distintas fuerzas de seguridad para ver cuáles son sus necesidades, trabajarlo con el ministerio para ver cuáles son esos recursos, ver la demanda y la necesidad que tenemos en la sociedad y en función de eso volver a elaborar un plan. Y dentro de eso tenemos este año, tenemos todas las expectativas, espero que así sea, de inaugurar el centro de monitoreo donde vamos a poder dotar de equipamiento, y ya tenemos previstas algunas cámaras y domos. Lo que tenemos que definir, y va a ser a partir de la evaluación y de este plan de inversiones, dónde las colocamos y cómo seguimos en adelante. Pero nuestra idea es seguir fortaleciendo todo el sistema de biovigilancia y también en un futuro poder retomar la ordenanza de videovigilancia que hay con los privados, que para eso está trabajando la línea tecnológica, para poder implementar el registro, se empiecen a registrar las cámaras privadas y ver qué grado de compatibilidad tenemos. Yo digo, así sean 5, 10, 15, que sean compatibles con nuestro sistema, que los podamos sumar, todo ya aporta. Es mucho, todo aporta.
Alejandra, una pregunta un poco más direccionada justamente a lo mismo que preguntaba Rodolfo, pero un poco más puntual. Sabemos que 739 cámaras es imposible poder visualizarlas en vivo. Digo, tendrían que ser muchos más los que trabajan en el centro de monitoreo y hoy por hoy no se utiliza eso. ¿Cuál va a ser la política en cuanto a monitoreo en vivo, más allá de la grabación que va quedando y que ha servido muchísimo para esclarecer hechos, pero cuál va a ser la política de prevención a través del monitoreo en vivo? Y en la misma pregunta te consulto, si se piensa en trabajar, ahora hablar de inteligencia artificial parece que está de moda, pero con herramientas tecnológicas para la visualización a partir de las máquinas, no tanto del personal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, a partir de la inteligencia artificial, sí. Lo primero que vamos a hacer en cuanto al sistema de videovigilancia que tenemos y al centro de monitoreo, van a recibir una capacitación para reforzar lo que ellos vienen, la práctica que tienen sobre el hacer cotidiano, que es estar observando las cámaras. Esa capacitación que viene junto con el servicio multiagencia, el 911, va a permitir que ellos puedan tener otro tipo de mirada sobre la situación que van observando y estar atentos a qué cosas pueden llegar a ser sospechosas y ante eso poder activar alguna alarma. En relación a la inteligencia artificial, yo me en estos días que he estado interiorizándome de lleno en lo que es la Secretaría y la parte de videovigilancia, nosotros, por ejemplo, en Tandil tenemos cámaras que no solamente van filmando en el momento y van registrando, sino que también hay algunas que tienen lectores de patente con las cuales podemos trabajar con los servicios de inteligencia de la ciudad, cargando previamente la patente, si se está buscando en la zona o a nivel regional, como también la importancia del trabajo regional, creo que es algo que tenemos que abordar, juntarnos con el resto de nuestros convecinos, de los partidos vecinos, y poder establecer alguna estrategia regional en cuanto a lo que son las entradas y las salidas a cada uno de los pueblos. Y vos sabés que si vos le cargás esa patente y esa patente está buscando el auto de tal, salta una alarma en el servicio de monitoreo porque automáticamente avisa a los servicios de inteligencia que está pasando por nuestra ciudad. Creo que hacia ahí tenemos que ir. Tratar de buscar tecnología que facilite, no que reemplace. La tecnología no debe reemplazar a la persona, sino que le debe facilitar y brindarle posibilidades de accionar y de acortar los tiempos de reacción. Eso es lo que vamos a intentar, que ya lo hemos hablado con el jefe departamental, poner los esfuerzos en, primero, en prevenir, porque las cosas no pasen, y segundo, si las cosas pasan, porque sabemos que el delito cero no existe, y por más que haya cualquier persona que esté sentada en esta silla, no va a ser que el delito descienda, por más que lo ponga, hay que trabajar para que prevenirlo, y además de ello, hay que trabajar fuertemente para acortar los tiempos de respuesta de la fuerza de seguridad. Eso es importantísimo. Perdón, no quiero monopolizar. La inteligencia artificial es una herramienta que se viene y que tenemos que estar atentos para poder incorporarla. Iba a comentar algo de eso. Digo, hoy hay sistemas en el mundo, y creo que Capital Federal los utiliza, donde se le cargan los patrones delictivos justamente al sistema y detecta automáticamente posibles patrones delictivos. Luego salta la alarma y continúa el operador, el hombre, digamos, para terminar de definir si eso efectivamente puede convertirse en un delito o no, o si se está produciendo el delito en ese momento. Eso lo hablamos, como para hacerlo un poco más coloquial, lo veíamos como si fuera un triage en un servicio de emergencia, ¿no? La posibilidad de que te avisen el grado de importancia que tiene ese delito. Una de las cosas que sí puedo compartir de este informe es que, por ejemplo, al 101 del 100% de las llamadas que ingresan, el 80% de esas llamadas son por alarmas que se disparan. Y el 60% muchas veces son hechos fallidos, que no han llegado a cometerse, que son por diversos motivos que se salta una alarma y se llama al 101. ¿Y eso qué implica? Que vaya un móvil hasta ese lugar, que ese móvil salga. Entonces también tenemos que trabajar sobre la optimización de recursos. Vamos a tener que ponernos creativos en eso. Entonces esta cuestión de decir, quizás sea en el Centinela poner un botón que si a vos se te activó la alarma, se te llamen, en lugar de que vaya un móvil, si es una activación. Nosotros tenemos posibilidad de poner 12 nuevos botones en el Centinela, que aprovecho para decir que vamos a relanzarlo con algunas aplicaciones nuevas y vamos a hacer un fuerte trabajo territorial para ayudar a la gente a bajarlo a su teléfono. Porque lo cierto es que a veces nos cuesta decir, uy, bueno,
me pide datos, tengo que ponerlo, tengo que bajarlo, voy por la mitad y digo, no, ya está, no lo instalo, a veces no tengo el señal o el dispositivo como para hacerlo, entonces vamos a trabajar. Pero bueno, volviendo a la idea, es esta cuestión fuertemente instalada, que todo lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista tecnológico y operativo lo vamos a poner en marcha, por supuesto. Su llegada a la Secretaría se produce en el marco, bueno, de una situación conflictiva, el cortocircuito que ha generado entre distintos estamentos, lo relacionado con el tema robo de cables. Al respecto, ¿cortocircuito cables? Sí, siempre lo usamos como... Al respecto, ¿qué es lo que se piensa hacer con relación al tema robo de cables? ¿Alguna política en particular? ¿Se está trabajando en esto? Sí, mirá, el tema de robo de cables lo venimos abordando ni bien hace 2 semanas atrás vino, bajaron gente del ministerio y vino inclusive el ministro de seguridad a nuestra ciudad. Él nos pidió colaboración, yo en ese momento estaba a cargo también del área de inspección general. Entonces le ofrecimos hacer un acompañamiento desde el área, yendo a los lugares que probablemente reducían y comercializaban ese producto que ellos tenían detectado y que nosotros tenemos la posibilidad de ir y clausurar si encontramos alguna actividad que no se encuentra declarada como corresponde, ¿no? Entonces hicimos primero todo un recorrido por nuestros convecinos comerciantes que tienen los llamados chatarreros, que tienen los depósitos para la compra y venta de diversos materiales. Analizamos cada una de las habilitaciones y acompañamos al servicio de seguridad a esos lugares a hacer los recorridos y evaluar si había algún tipo de material. Y después fuimos y en el día de ayer, ayer creo que se clausuró un depósito que se encontró que no estaba habilitado y el día anterior también se clausuró otro que no estaba habilitado. O sea que sumado a la colaboración que prestamos en las áreas del gobierno, que eso es muy importante también estar todos atentos para colaborar, no solamente Protección Ciudadana puede hacer por la prevención ciudadana, sino que tenemos el resto de las áreas para colaborar. Sumado a eso, hemos elevado un proyecto de ordenanza que también vemos con mucha alegría que se haya hecho doble proyecto de ordenanza, porque también la oposición presentó un proyecto de ordenanza. Esperemos ahora que nuestros concejales trabajen y de allí salga la mejor ordenanza que nos va a permitir establecer la trazabilidad. No solamente ir hacia el comercio, sino que el comercio esté atento, que aquel que le trae para vender, ¿de dónde lo trajo? Pues yo te traigo 5 kilos de ese producto, me decís, ¿dónde lo sacaste? No, ¿sabes qué? Desarmo bochas de heladera. Bueno, ¿dónde tenés el taller donde lo haces? Tenés que tener por 5 kilos más o menos 50 bochas. Buscar la trazabilidad y encontrarla. Entonces nuestra idea es colaborar fuertemente con eso a partir de este proyecto de ordenanza. Esa es una de las cosas que estamos trabajando. Bien, vamos a seguir charlando. Seguramente, Alejandra, te agradecemos mucho esta presencia acá en el Eco Multimedios. Bueno, cómo no. Un gusto, el gusto es mío, como siempre. Gracias y éxitos en la gestión. Gracias, gracias. Como se dice en estos casos, ¿no? Si le va bien a Alejandra, nos va bien a todos. Vamos a estar más seguros todos. Exacto. Esperemos que así sea. Alejandra Marcieri es la nueva secretaria de Protección Ciudadana.